Buen día. Buenos días. Bueno, ministro, eh, arrancamos para que nos haga un resumen de lo que se ha tratado hoy en la reunión de gabinete. Bueno, tratamos distintos temas de gestión. El secretario de Modernización hizo también eh, mención a, a, al esfuerzo que se está haciendo de, de, reforma en el, de reformas en el Estado para mejorar la, la gestión. Eh, hablamos del de, el canciller también hizo mención a la reunión del Grupo Lima. Eh, hablamos de temas de, de seguridad. Eh, estaba también el presidente de la Cámara de Diputados y hicimos mención también a, al año legislativo. Eh, repasamos todos los temas de gestión, como hacemos siempre en cada una de las reuniones. ¿Va a haber extraordinarias, claro. ¿Va a haber extraordinarias este año? Bueno,. Eh, en principio, lo, todavía no hemos terminado de, de tener esta definición. Vamos a, a seguramente, la semana que viene eh, a, a, a definirlo. En su momento, este año, la ministra Bullrich había dicho que iba a haber extraordinarias: la ley de Barabravas que envió el gobierno al Congreso y también el ministro Garabano sobre el tema del financiamiento político. Por eso le preguntamos. Sí, son los, son los dos temas eh, que. Han avanzado más en la discusión en el, en el Parlamento. Si no se discuten en, en extraordinarias, van a ser los primeros temas, seguramente, que se pongan en debate al arranque de las sesiones ordinarias del Congreso. Insisto con el tema del financiamiento político. Si no sale por ley, no es enviado a extraordinarias, ¿es posible que salga un decreto del presidente para que este año los partidos políticos en campaña electoral tengan. ¿Un nuevo reglamento? Bueno, usted sabe que todo lo que es materia electoral eh, no se puede definir por un decreto de necesidad de urgencia, tiene que pasar sí o sí por el debate parlamentario. Eh, sin embargo, hay algunas cuestiones eh, vinculadas con, con, con la elección que podrían llegar a, a plantearse en un, en un decreto simple en este caso. ¿Se habló en la, en la reunión de la perdón, es que podamos discutir, ya sea ahora en febrero o en, en marzo, una ley de financiamiento que nosotros entendemos necesita la Argentina para seguir este proceso de transparencia que, que hemos arrancado hace tres años. Ese decreto simple al cual usted hacía referencia, ¿qué aspectos contendría, si bien no toda la normativa vinculada al financiamiento? Bueno, prefiero no adelantarme porque nuestra energía y, y, y nuestro objetivo es que esto salga por el Parlamento y que tengamos una reforma integral del de financiamiento, de la política, de los partidos políticos, de, de las campañas. Eh, si, no lo, si no lo logramos, si no conseguimos que la oposición también nos acompañe en, en esta iniciativa, bueno, veremos eh, qué instrumentos tiene el ejecutivo para, por lo menos, avanzar algo en eh, la transparencia del proceso electo electoral. ¿Hizo alguna referencia respecto a la decisión que tomó? Chubut para los extranjeros o la gente que tiene alguna causa penal, la decisión que tomó Jujuy para cobrarles un seguro a los turistas que entren a la provincia. Sí. Se, mencionaron, se mencionaron los dos temas. Eh, en el caso de, del decreto de Chubut, bueno, es algo que, que está en la filosofía de lo que viene haciendo el Gobierno Nacional desde desde el comienzo de la gestión. De hecho, eh, hemos logrado de alguna manera separar eh, la cuestión de la delincuencia. En la, de, de la cuestión de la, de la inmigración. La Argentina, ha, eh, en estos tres años, ha batido récords de radicación de inmigrantes que vienen a trabajar a, a la Argentina, que vienen a ayudarnos a construir un, un país mejor, y ha tenido récords también las eh, expulsiones de los delincuentes. Es decir, hemos logrado sostener y afianzar. Eh, la cultura argentina en términos de recibir con los brazos abiertos a, que, a aquellos que vienen a, a trabajar y ayudar al desarrollo del país, de aquellos que vienen a, a delinquir como nunca antes se había, se había hecho. Eh, y seguimos trabajando, seguimos trabajando para, para lograr mayores controles en la frontera y para eh, impedir que eh, delincuentes... Eh, o personas con antecedentes graves de, de, delictivos ingresen a nuestro país. Ministro, ¿qué lectura hace y la, de... respecto a lo de Jujuy, eh, de, 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 en este caso se trata de una ley de la, de la legislatura, también nosotros compartimos la, la filosofía de lo que, que plantea y de, lo, de la iniciativa de, del gobernador Morales, en este caso son las provincias en la Argentina las que eh, tienen la eh, responsabilidad de brindar la, la salud pública y en consecuencia son estas las que deben regular y reglamentar eh, lo que tiene que ver con el tratamiento de eh, extranjeros. Eh, por supuesto también hay una diferenciación entre la atención de las emergencias y la atención de aquellos problemas de salud que no son eh, categorizados como, como emergencias. Ministro, ¿resuelta la discusión en la provincia de Buenos Aires por el tema del desdoblamiento o no de los, de los comicios? Quería preguntarle, ahora se ha instalado en el debate del oficialismo el tema de las PASO. El intendente Jorge Macri tiene una idea, una propuesta de eliminar las PASO. ¿Cuál es la postura del gobierno, la suya respecto a esta idea? Sí, bueno, no, usted sabe que no es una decisión del Ejecutivo, hay una ley de las PASO eh, que nosotros creemos no ha cumplido su objetivo. En, en toda su, su dimensión. Creemos que es algo que también tiene que discutirse en el, en el Parlamento. Eh, nuestros eh, diputados y nuestros senadores nos han planteado que hoy eh, no existe o no existiría esta predisposición del de, eh, Congreso a, a debatir este tema en el año electoral, pero digamos, coincidimos en que es un tema que es eh, necesario discutir y probablemente replantear, pero no es hoy algo que esté en manos del Poder Ejecutivo. Para la ministra Stanley, eh, si ¿se puede ser, eh, consultarla sobre eh, algunas movilizaciones que está viendo de organizaciones sociales que reclaman más asistencia en comedores. Eh, ¿Cómo están viendo esto? De hecho, hay una en estos momentos en Plaza de Mayo. Y por otro, preguntarle eh, por la provincia de Salta, a ambos, si están siguiendo de cerca lo que está pasando en la cuenca del Pilcomayo y qué asistencia está dando el gobierno. Bueno, respecto de las movilizaciones, digo, yo ya fui clara también el año pasado, nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando con todos los programas, hemos ampliado el año pasado distintos programas que los ha anunciado el mismo presidente. Para, para trabajar en todo lo que es la, la situación social y seguimos trabajando de la misma manera, con lo cual eh, creo que siempre a seguir apostando al diálogo y a, y a conversar acerca de lo que estamos haciendo, que se puede mejorar, es el camino que elegimos como gobierno. Con lo cual no nos vamos a avalar, digamos, movilizaciones en este sentido, sino al contrario, siempre seguir buscando canales de diálogo para para entendernos y para poder resolver de la mejor manera posible algunos reclamos. Y respecto de la situación de Salta, sí, claramente tenemos un sistema nacional donde todos los ministerios involucrados, el de Interior, nosotros, Seguridad, Defensa, estamos trabajando eh, fuertemente ya desde el principio en todo lo que ha pasado en diferentes provincias. Salió el decreto. Eh, respecto de las emergencias y, y seguir trabajando en ese sentido. En permanente contacto con la provincia de Salta está el equipo del Sistema Nacional trabajando en la provincia y, y asistiendo, acompañando este proceso y sobre todo acompañando eh, este momento y seguir acompañando a la provincia en todo lo que signifique el día después. Ministro, ¿qué lectura hicieron sobre la situación en Venezuela y esta decisión de Nicolás Maduro de no permitir la ayuda humanitaria? Bueno, por supuesto, eh, lamentamos que, que se insista en este en este camino. Eh, más allá de las decisiones políticas que tome eh, Maduro, hay un pueblo venezolano que está sufriendo las consecuencias precisamente de, de esas decisiones, las consecuencias de la falta de, de democracia y de, y de participación de, de la gente en, en la política y, y bueno, eh, esperemos que, que re, lo reconsidere porque de, detrás de estas decisiones hay gente que sufre, gente que, que, que padece hambre, eh, que no tiene acceso a ningún servicio público, eh, que, que se enferma y no tiene atención de, de la salud. Así que bueno, el presidente ha sido muy claro desde hace tres años en cuanto a la posición de la Argentina respecto a lo que está pasando en Venezuela. si está hablando con Morales por la posibilidad de desdoblar las elecciones en la provincia y qué cree que le conviene más a la nación. Y otra pregunta es, el lunes viene una misión del FMI, eh, si están hablando de los niveles de inflación en el gobierno, ¿qué proyecciones tienen de acá eh, hasta mitad de año, si se mantiene alto o no? Eh, respecto al desdoblamiento en Jujuy, eh, no, no hemos eh, hablado todavía con el gobernador, el gobernador ha dado... Claras muestras y le ha planteado con muchísima claridad al presidente que no va a hacer nada de manera inconsulta, que todos entendemos cuál es la prioridad en esta, en esta elección, que es básicamente no volver atrás, no, no retroceder, eh, ser persistentes en este rumbo que difícil, este camino difícil que, que ha decidido tomar la Argentina en diciembre del 2015. Y, y llegado el momento ha planteado que lo, que lo discutirá personalmente con el presidente, qué es lo que conviene que haga, eh, qué decisión conviene que tome el gobernador de Jujuy en esta estrategia conjunta que, que manejamos. Eh, respecto al tema de la inflación, no hemos modificado nuestras, nuestras eh, proyecciones, seguimos trabajando para, para que la inflación este año sea sensiblemente más baja que la inflación alta que tuvimos que soportar todos los argentinos en el, en el 2020. 18 Estamos tomando la, los recaudos para eso. La política eh, monetaria y fiscal eh, hoy en, en la Argentina se modificó. Hay una política monetaria y fiscal mucho más restrictiva, precisamente para atender quizá el principal o la principal preocupación de los argentinos que pasa por, por, la, por la inflación. Y bueno, todos los meses esperemos ir viendo cómo la inflación lentamente se va reduciendo. Sí, para la ministra de Desarrollo Social y Salud, sobre todo por ese lado quiero hacer la consulta, ministra, en cuanto a la violencia de género y lo que va del año, seguimos con la problemática, más allá de que usted se está ocupando y el gobierno, eh, con las niñas, con las menores que son madres y la serie de abortos que se están dando, la, la serie de abortos que se deniegan. ¿Cómo va a trabajar usted este año con, en esta materia? Bueno, seguir trabajando claramente en un rumbo que ya hemos marcado, la problemática de violencia de género es una es un flagelo que no solo reconocimos, sino que tomamos cartas en el asunto, el primer año anunciamos el Plan Nacional de Violencia de Género donde estamos trabajando integralmente todos los ministerios, donde trabajamos en conjunto con las provincias y desde el Instituto Nacional de las Mujeres tenemos políticas activas, digo con con cuestiones de avance como las tobilleras electrónicas y, e instrumentos que nos permiten avanzar en esta materia, donde todavía lamentablemente en la Argentina falta mucho porque hay que seguir concientizando, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando en la prevención. Y en, este, y en esta materia la prevención tiene mucho que ver con hacer entender a varones y mujeres de qué se trata, con entender que la violencia de género es la violencia contra la mujer por el solo hecho de ser mujer, con lo cual el cambio cultural es grande y por eso estamos comprometidos con los ministerios de educación, con el, con el ministerio, con el ministerio de seguridad, con el ministerio de interior, en trabajar mucho esta, esta parte. Eh, y por el lado de lo que es embarazo adolescente, también hemos lanzado un plan nacional de embarazo no intencional en la adolescencia, donde se está trabajando... Fuertemente, primero en las 12 provincias del norte, que son las que tienen tasa más alta de embarazo no intencional en la adolescencia, y en la provincia de Buenos Aires, seguir extendiendo esto a todo el país. Se lanzó una campaña el año pasado que estuvo durante todo el mes de octubre y que sigue eh, claramente activa y donde seguimos eh, trabajando en este sentido. Hoy, de hecho, tengo una reunión de seguimiento de la tarde con el presidente para contarle avances y cómo venimos trabajando puntualmente en tantas escuelas y en tantos hospitales y centros de salud donde pudimos implementar este plan nacional. Gracias.